Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Jessica y hoy vamos a preparar unas croquetas de verduras. Quedan con un resultado extra cremoso, con un sabor espectacular y así en formato croqueta. Es una forma fácil y práctica para que los niños y los no tan niños coman verduras sin darse cuenta. Así que si te gusta la idea y quieres saber cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo. Pues vamos a comenzar con la receta y vamos a preparar las verduras. En mi caso voy a utilizar cebolla, brócoli, calabacín y zanahoria, pero perfectamente podéis modificar las verduras a vuestro gusto, siempre y cuando respetando las cantidades en gramos que os doy en receta para que su resultado final sea perfecto. Pues bien, una vez dicho esto, vamos a ir añadiendo las verduras a nuestra jarra con las cuchillas puestas y las vamos a triturar. Vamos a cerrar la Mambo y le vamos a programar el menú turbo y vamos a repetirlo las veces que sea necesario hasta que tengamos las verduras a nuestro gusto. En mi caso le di dos pasadas de turbo y así es como me ha quedado la verdura. Pues ahora vamos a sofreír toda esta verdura, así que le vamos a incorporar el aceite de oliva. Y le vamos a también poner la mantequilla o margarina. En mi caso estoy utilizando margarina, pero si no queréis utilizar mantequilla o margarina, podéis sustituir la cantidad por aceite de oliva. Y ahora le vamos a programar 8 minutos a velocidad 2, 100 grados y la potencia al 6. Pasado el tiempo y con un olor estupendo en la cocina, ya tengo las verduras sofritas y ahora vamos a continuar. En este punto sería el turno de incorporarle la harina y la vamos a cocinar para que no nos sepa crudo. En mi caso estoy utilizando harina de trigo común, la de todo uso, pero para esta receta podéis utilizar la harina que más os guste, incluso hacerla con preparado sin gluten. Y le vamos a programar 3 minutos, velocidad 1, 100 grados y la potencia al 4. Ahora sería el turno de incorporarle la leche o también lo podemos hacer con bebida vegetal. Vamos a añadirle sal y pimienta al gusto. Y por último le vamos a incorporar una pizca de nuez moscada. Vamos a cerrar nuestra Mambo y primero lo vamos a mezclar durante 20 segundos a velocidad 4. Y en el momento que ya lo tengamos mezclado, vamos a programarle la cocción de nuestra masa de croquetas, programándole 14 minutos a velocidad 4, 100 grados y la potencia al 3. Y en este tiempo de cocción vamos a abrir el cubilete y no lo vamos a cerrar del todo, solo dejado de caer. Pasado el tiempo, ya tendríamos la masa lista y en mi caso con los tiempos y las cantidades que os doy de receta me queda perfecta. Os voy a enseñar la textura con la que queda. Si veis que la vuestra está
un poquito más líquida, podéis ponerle unos minutillos más de cocción para que se os quede perfecta. Y tenéis que tener en cuenta que todavía queda que esta masa enfríe para que luego podamos formar las croquetas perfectamente. Pues ahora vamos a dejar la masa reposar, que en mi caso la voy a poner en esta fuente de cristal, que en el fondo le he añadido unas gotitas de agua para que no se me pegue la masa. Vamos a añadir todo el contenido, taparemos con papel film a piel para que no nos haga costra y ya simplemente dejaríamos reposar. La dejaremos a temperatura ambiente como unos 10-15 minutitos que no esté tan caliente y luego ya la llevaríamos a la nevera 6-7 horitas o como hice yo, la dejé de un día para otro. Pasado el tiempo de reposo en nevera, ya tan solo nos quedaría darle forma a nuestras croquetas, que como las estamos haciendo caseras, podemos darle el tamaño y la forma a nuestro gusto. Como podéis ver, en mi caso me ayudo con dos cucharas y cuando ya les tengo la forma más o menos dada, le hago un rebozado clásico. Las paso por huevo y luego por pan rallado. Luego, con ayuda de las manos bien limpias, le voy a terminar de dar forma y ya tendría las croquetas listas. Comentaros que con las cantidades que os doy de receta y el tamaño que les estoy dando, me salieron 38 unidades. Una vez que las tengamos todas rebozadas, ya las tendríamos listas para terminar. Pero si no las vamos a utilizar todas en ese día, tenemos la opción de congelar, así que podemos meter en una bolsita o en un tupper y en el momento que la vayamos a utilizar, simplemente será sacar del congelador y directas bien para freírlas de forma tradicional en una sartén, llevarlas al horno o en la air fryer. Así que ya sabéis que tenéis tres formas de terminar las croquetas y todas quedan espectaculares. Que aquí, como podéis ver, ya tengo unas cuantas terminadas. Quedan con una pintaza increíble y bueno, por aquí os voy a abrir una para que podáis ver el interior que tiene tan cremoso. La verdad es que su color también es increíble y bueno, lo mejor de todo es su sabor. Quedan súper ricas y como habéis podido ver, con su interior llenito de verduras. Así que nada, espero que os haya gustado la receta y que sobre todo las pongáis en práctica. No te olvides de suscribirte, de dejarme tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo.